Oye, ya hemos patrullado bastante y no hemos visto ningún rastro de que hayan pasado por aquí. Se ve todo solo, callado. Pero estoy segura que por ahí deben de estar. Bien escondiditos entre el monte. Según el reporte, por aquí lo detectó el radar, sargento. Pues sí. Tenemos que seguir buscando. Mira, con la carretera aquí tan cerca, este es su único paso obligado para ellos. No tienen por dónde más ir. Así que tenemos que encontrarlos. Y hay que darnos prisa antes de que se logren cruzar. ¿No? Vamos por ahí, sargento. Vale. La señora está muy grave. No pasa de este día. Debería de llevarla a un hospital. La última voluntad de mi comadre fue quedarse en casa. No puedo llevarla a ninguna parte. Aquí me quedaré con ella. Bueno, aquí estaré con ustedes, acompañándonos hasta el final. Muchas gracias, doctora. Ya no me queda mucho tiempo. Quiero estar con mi hijo. No se fatigue, comadre. Le va a hacer daño. Anda, hijo. Ve a comer algo. No. Ve con tu madrina. No. Levanta, hijo. Todo va a estar bien. Vamos. Hijo, tu mamá se va a poner bien. Todo va a estar bien, hijo. Compadre, cuide mucho a mi hijo. Tranquila, comadre. Tranquilícese. No se esfuerce mucho. No. Esto es mi fin. Por favor, busque a Pedro. Que él se encargue de mi hijo. Yo me encargo de su comadre. En mi teléfono está su número. Por favor, llámelo. Vamos, vamos, tenemos que seguir, ya nos falta poco. Por favor, estoy muy cansada. Aquí no venimos de día de campo, usted sabía de qué se venía. Vamos. No seas malo, déjanos descansar un poco más. No, esto está cerca, ya mero nos lo echamos. Señor, no tiene corazón. Aquí no hay sentimientos, tenemos que seguirle, ustedes sabían bien a qué se tenían. Ustedes bien lo sabían. Vamos. ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Disparo! No, espérate. Ahorita los alcanzamos. ¿A dónde creen que van? Ojados estos. Solo queremos trabajar. ¿Ah, sí? Pues para trabajar se necesitan papeles, mi amigo. Y ustedes no tienen. Así que todos van de regreso a su país. ¡Muévase! ¡Vámonos! ¡A la patrulla! ¡A la chingada! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Párate, pinche vieja! ¡Vete a tu pinche país! ¡Cruzale! Así como andan corriendo. ¡Órale! ¡Maldita sargento! No sé por qué le tienes tanto coraje. Ella hace muy bien su trabajo. Es una maldita. Mira, hay muchas formas de tratar a la gente. Agente Ana, ya veo que tú te equivocaste de profesión. Este es nuestro trabajo, agarrarlos a todos. Además, el rango de
Sargento, le queda muy grande. Ya salió el peine. Lo que tú tienes es envidia de la sargento. Mira, mejor cállate. Ya, tranquila. ¡Ana! ¿Qué haces? ¡Baja esa pistola! Cállate. Tú no sabes nada. Todo se ve muy tranquilo, sargento. Se me hace que ya los inmigrantes se dieron cuenta que por aquí no deben de cruzarse. No te confíes, Antonio. Mira, yo conozco muy bien a esa gente. Y estoy segura que en todo ese monte que ves por aquí, debe de haber gente escondida. Tenemos que estar muy alertas. Somos el terror de los inmigrantes, la mera verdad. Ay, Antonio, no te burles. ¿Te imaginas todo lo que esa gente debe de pasar para llegar hasta aquí y luego que los regresen a su país? Está canijo. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, impedir que entren indocumentados aquí. Mamá, mamá, mamá. Doctora, doctora. Mijo. Señor, ya no hay nada que hacer. Lo siento. Mi niño, tu mami ya no está con nosotros. Tenemos que ser muy fuertes, mi niño. No, no, no. El niño no puede estar aquí. Llévatelo. Yo me encargo de los trámites necesarios. Tu mami ya se fue, pero te estará viendo desde el cielo, mi niño. Vamos, mi niño. Vamos. Comandante, aquí le traigo el reporte que me pidió. Muchísimas gracias. ¿Eso es todo? Es todo. Bueno, dígale a la sargento Cervantes que sí puede pasar. Gracias. Claro que sí, enseguida. ¿De salida, sargento? Sí, sí, ya nos vamos antes de que se nos haga tarde. El comandante quiere hablar con usted. Ah, muy bien. Voy a ver qué quiere. Sí, que descanse, sargento. Bueno, igual. Comandante. Tome asiento, por favor. Gracias. Dígame, ¿cómo puedo servirle? Bueno, pues, la corporación está muy contenta con su trabajo. Sé que usted opera en un área donde es muy difícil que la gente entre. Así que, felicidades. Yo solamente cumplo con mi deber. Y mi trabajo es impedir que personas indocumentadas entren a nuestro país. Siga así y va a llegar muy lejos. Va a haber muchas sorpresas buenas para usted. Muchas gracias. Comandante, seguiré cumpliendo con mi trabajo, como debe ser. Eso es todo. Ah, muchas gracias. Pues entonces me paso a retirar. Por supuesto. Descanse. Permiso. Gracias. Hasta luego. Tranquilo, hijo. Tu mamá ya descansa en un mejor lugar. Vámonos. Mijo, yo te voy a cuidar muy bien. Descansa en paz, comadre. Hermana, vámonos para la casa. Tengo que hablar con mi compadre para el otro lado. Está bien. Vamos, Carlitos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No hay nada de qué agradecer. Estoy con ustedes. Mamá, mamá,
¿Aló? Sí, compadre. Soy yo, compadre. Su compadre Enrique, el padrino de Carlitos. Hola, compadre. ¿Cómo están por allá? Pues, aquí anda todo mal, compadre. Acabamos de sepultar a mi comadre Estela. ¿Cómo? ¿Cómo que murió? Hace mucho tiempo que nos separamos, pero me duele su muerte. Sí, compadre. Tenía muchos días enferma y los doctores ya no pudieron hacer nada por salvarla. ¿Y mi hijo cómo está? Ah, mi ahijado, Carlitos, aquí anda, aquí está con nosotros, está bien. Compadre, le quiero pedir un gran favor. ¿Usted dirá? Si me puede traer a mi hijo para acá conmigo. Ah, claro que sí, solo que hay un pequeño inconveniente, compadre. No te preocupes, si es por dinero, yo pago todos los gastos. No, pues siendo así, no hay problema, mañana mismo salimos para allá. Mándame sus datos, hoy mismo le deposito, compadre. Sí, compadre, ahorita le mando los datos. Oye, hermana, Carlitos y yo nos vamos a ir para el otro lado. Ya los tenemos, a mi orden. Entendido, cambio y fuera. ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Corran, corran! ¡Alto! ¡Alto, no se muevan! ¡Al suelo, quédense al suelo! ¡Al suelo, todo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, cabrona! ¡Órale, pinche viejo! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Cállate! Allá va con otro grupo de ilegales. Pobres. Te aseguro que ni agua les va a dar. Es una maldita. Por favor, Ana, ya deja de escupir tanto veneno. Ay, ya van a empezar otra vez. Ya mejor cásense. Yo les invito a la boda. Oye, ¿cómo es ahí justo con ella? ¡Al suelo! ¡Aquí estoy! ¡Acá, dale! ¿A qué vienes a trabajar aquí, así, gacho, aquí? ¡Necesita apoyo, sargento! No, ya los tenemos. Gracias. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡No! ¡Párate! ¡Párense! ¡Órale! ¡Párense! ¡Párense! ¡Camínale! ¡Suéltalo! ¡Camínale! 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 Me mandó a hablar, patrón. ¿Cómo van los negocios? Todo bien. Lo que pasa es que Andrés ha estado pasando mercancía para otros. ¿Sigue dando problemas? Sí. Lo que pasa es que no entiende que solamente tiene que trabajar para nosotros. Mañana le vamos a ir a dar una visitadita para ver si conmigo se pone al brinco. Está bien, patrón. Mañana llega mi hijo, mi compadre. Quiero que les atiendan bien. Claro, patrón. Yo me encargo de eso. Vente conmigo. Ok. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Es usted el pollero? ¿Quién lo busca? Vengo de parte de mi compadre, don Pedro García. Pásele. Hay que descansar porque mañana salimos temprano. Sí, señor. Muchas gracias. Pásele, pásele. Con cuidado. ¿Ya le entregaste la mercancía, Martín? Ya mandé a los muchachos. Perfecto. Necesitamos mover esa mercancía como de lugar por otro lado. No se preocupe, patrón. Ya tengo todo controlado. Patrón, don Pedro y su gente están allá afuera. Quieren hablar con usted. Este hijo de la chingada. Andrés, ten cuidado con lo que dices. Ese hombre es muy poderoso y puede acabar en cualquier momento con nosotros. Está bien. Abre, muchachos. ¿Qué chingados quieres aquí, Pedro? Mira, primero calma a tu gente. Porque si no, aquí va a haber una carnicería. Bajen las armas, muchachos.
Ya te dije que aquí, en este lugar, nomás se mueve mi mercancía. Estás bien. Tú no eres nadie para exigir nada. ¿Te sientes valiente, cabrón? Te vuelo la cabeza. Cálmate, Pedro. Mejor sigamos trabajando juntos. Vámonos, muchacho. ¿Y qué? ¿Pues vamos a dejar que se vayan así? Déjalos. Tengo algo preparado para ellos. Estas huellas son frescas. Estoy segura que no hace mucho que pasaron por aquí. Es un grupo nutrido y pienso que va a pasar por el rancho de Billy. Es probable. Miren, ahí va un grupo de migrantes. Sí, pero es un terreno muy fangoso. No vamos a poder entrar con las camionetas. Vamos a necesitar ayuda. No, nosotros podemos solos. Oficial, Mario tiene razón. Son bastantes. No se preocupen. Ustedes vigílenlos. Voy a pedir ayuda. ¿Cómo ves al oficial? Se cree muy chingona, ¿no? Es lo que veo. Caray. A la unidad más cercana. Necesitamos apoyo a la amiga 13. Es la gente Ana. Qué raro, si ella nunca pide apoyo de nadie. Unidad de Cervantes en apoyo. Unidad de Cervantes en apoyo. Enterado. Vámonos. Pásenle. Vámonos, vámonos. Apúrense. Solo tenemos 2 horas y no podemos quedarnos. Mira, mira al niño. Compadécete. Ya no podemos. Carajo. Por eso no me gusta traer niños. Si no fuera por el dinero que guarda don Pedro, sino aquí los dejaba. Pero está bien. Descansen un rato porque no quiero que me agarre aquí la noche. Descansen un rato. Venga. ¿Qué pasó, agente Ana? En el rancho de Billy está pasando un grupo de inmigrantes. No, pues tenemos que ir por ellos. El único detalle aquí es que las trocas no pueden entrar ahí porque es un lugar muy fangoso. Tendríamos que ir caminando. Mira, mi sugerencia es que ustedes le den por el este y nosotros vayamos por el oeste y así los rodeamos allá. ¿Te parece? Está bien. ¡Vámonos! ¡Quietos! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Levántese! ¡Levántese, le digo! ¿A dónde van? ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos!
rápido. ¿Cómo puede ser tan irresponsable exponer a esta criatura a estas aventuras? Señora, su madre acaba de morir y él está solo. No tiene a nadie. Yo lo llevo con su padre a reunirlo allá en Houston, Texas. ¿Usted sabe que lo que está haciendo es ilegal? No, señora. Yo no conozco las leyes de su país. Yo solamente le pido que nos deje ir. Tengo que llevar al niño con su padre. ¿Qué es usted? Él es mi ahijado. Espero que lo pueda comprobar. Mire, le suplico que nos deje ir. Si usted nos deja ir, yo en cuanto entregue el niño, me regreso a México. Se lo prometo, señora. Claro que va a regresar. Ese es mi deber. Evitar que personas indocumentadas como ustedes crucen a este país. Mire el niño, señora. Compadézcase, por favor. Déjenos ir. Yo no puedo hacer eso. Por favor, señora, se lo suplico. No puedo, le dije. Mi trabajo es evitar que entren a este país. Vámonos, Antonio. Vámonos. Pero eso es lo que me dicta mi corazón. Ven, mi amor. Ven. Suéltalo. Ve a reunirte con tu papá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, vaya. Y todo... De nada, mi amor. Y todo lo estoy haciendo por ti. Solo por ti. ¿Ok? Váyase. En esta carretera cualquiera los puede levantar. Están fuera de peligro. Muchas gracias, señora. Ya, váyase antes de que me arrepienta. Y cuídalo mucho, cabrón. No lo puedo creer. Sargento Cervantes. Vaya, vaya. Tengo estas pruebas y me van a servir de mucho. ¿Los detenemos? No. Esta vez no. Esta vez a mí me conviene. Ten, mi amor. Te he notado muy intranquilo y muy preocupado. ¿Qué sucede? Estoy preocupado por mi hijo y mi compadre. Que ya deberían de estar aquí. Pues nada más con que no los haya agarrado la mira. Le he marcado a mi compadre, pero no me contesta. No te preocupes. Tú sabes que las malas noticias pronto llegan. ¿Qué te parece si mejor voy y preparo algo rico de comer? Porque seguramente van a llegar con mucha hambre. Gracias, amor. Enseguida vuelvo. Mira, Andrés, este es el balance del mes pasado. Pues nos está yendo muy bien. Amor, ¿interrumpo? No, mija, pásale. Amor, necesito dinero para comprarme un vestido que miré en el aparador. Claro que sí, mija, lo que ocupes. Es más, estoy tramitando una tarjeta para ti. Pero... ¿Será suficiente? Sí. Gracias, mi amor. Ah, pero que te acompañe Esther. Está bien, mi amor.
¿No te has fijado que desde que llegó Marina, el patrón ha cambiado? Pues sí, lo trae bien loco. Apúrate que nos vamos de compras. Sí, señora. Andrés, ¿no se te hace que está gastando mucho dinero? ¿Y qué? ¿No está yendo muy bien? Además, esa mujer no me gusta nada para ti. ¿Qué tiene que ver? Mientras me guste a mí, ¿cuál es el problema? Bueno. Dígame. Buenas. Buenas. Busco a don Pedro. Usted debe de ser Enrique y el niño Carlitos. Supone bien, señora. ¡Pedro! ¡Llegó tu hijo! Pásale, compadre, pásale. Gracias, compadre. Pásale, compadre. ¡Hijo! ¡Ay, hijo! ¡Qué gusto de verte, hijo! ¡Ay, qué gusto de verte, Carlitos! Compadre, mucho compadre. Gusto. Compadre. Otra vez, compadre. El gusto es mío, compadre. Tanto tiempo sin verlos. Gusto. Liz. Dime. Darles ropa y que se vayan a bañar. Y ahorita que bajen a comer. Claro que sí. Vengan conmigo. Con permiso. Lo que acordamos. Estoy muy agradecido contigo. Pero te tengo una mejor propuesta. ¿De qué se trata? Ve. Bienvenido al grupo. Gracias. Compadre, Luis, el colombiano y el tío, mi familia. Quiero que la cuiden mejor que yo. Cuenta con eso, patrón. Gracias, compadre. Pero yo solamente voy a estar unos días aquí. Yo me regreso a México. No, compadre, ¿a qué te vas? Ahí no hay trabajo en México. Pues usted sabe que ya tengo a mi hermana y tengo que ir a cuidarla. No, compadre, aquí hay muchos dólares. No te preocupes, nos la traemos. Déjeme pensarlo. Yo le aviso. Ok, compadre. ¿Cómo estás, hijo? Bien, pues triste. No estés triste, mijo. Tu mami ya está descansando. Ahora lo que tú tienes que hacer es echarle muchas ganas para que pueda salir adelante. Muy bien, hijo. No te preocupes. Estás con tu padre. Bueno, pues los dejo, me voy a cambiar. Pase, compadre. Patrón, ¿lo acompañamos? No, tengo que ir solo. Ok. Sargento Cervantes, ¿ya terminaste el reporte? Sí, ya. Y vámonos porque se nos hace tarde. ¡Adelante! Sargento Cervantes. Sí, dígame. El comandante quiere hablar con ustedes. Y creo que están en problemas. Qué raro. Pues vamos a ver qué pasa. Aquí está la sargento Cervantes. Gracias, señor. No se retires, por favor. A sus órdenes, comandante. Ustedes dos han sido el mejor ejemplo para la corporación por mucho tiempo. Se puede decir que el orgullo. Ahora, son la vergüenza de la corporación y estoy muy decepcionado de ustedes dos. Pero no entiendo de qué está hablando, comandante. No, es que no hay nada que entender. Samantha, enséñame las fotos. Claro que sí. ¿Me puede explicar eso? Claro, esto, todo esto que usted está viendo aquí, lo hicimos por humanidad, comandante. ¿Humanidad? No, sí, comandante, yo no podía dejar ese niño tirado en el monte. No lo podía dejar tirado en el desierto. Eso no es humanidad. Ustedes hicieron un juramento. Esta es una corporación. Y lo que acaban de hacer es traición a la patria. Se paga con mínimo 14 años de cárcel. Comandante, yo quiero hablar con usted. No necesito explicaciones. Pero por favor, comandante, mira, tiene que entender, esta criatura no la podía dejar abandonada en el cerro, solo. Tenía que llegar con su familia. Mire, todo lo que yo he hecho por esta corporación. O sea, todos los oficiales saben que yo soy la única oficial aquí que ha detenido más inmigrantes. Es que debe de haber una solución. Por supuesto que no. Necesito sus placas y sus armas inmediatamente. Pero es que no puede ser, comandante. Necesito sus armas y sus placas inmediatamente. Quedan despedidos de la corporación.
¿Qué voy a hacer yo? No lo sé. Es lo único que sé Necesito hacer. Necesito su arma y su placa. Espero que eso no traiga consecuencias. En mi opinión, yo creo que no debió de correrlos. Ellos son muy buenos en esta corporación. Lo sé, Samantha. Pero desgraciadamente, o son ellos, o soy yo. Sí, tienes razón. Con permiso. Mira, me gusta este vestido. Esther, ¿por qué no me dejas sola un momento? Perdón, pero el patrón me dijo que yo la cuidara. Por favor, déjame solas. Está bien. ¿Se le ofrece algo, señorita? Mi amor. ¡Sargento Cervantes! ¡Mario! ¡Qué gusto verte! ¡Qué milagro que vengas a visitarme! Disculpe que venga a molestarla a su casa, pero necesitaba hablar con usted. No, hombre, ninguna molestia. Digo, me sorprende muchísimo tu visita porque, pues, entre tú y yo nunca ha habido una muy buena relación que digamos. Es que han pasado muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Y de qué hablas? ¿Qué cosas? Ana fue la que lo denunció con el comandante Wade. Ahora usted está boletinada en todas partes. Va a ser muy difícil para que encuentre trabajo. Maldita Ana. Siempre quiso ser mejor que yo. Pero como no pudo, por eso está haciendo todo esto. Lo sé, y si en algo puedo servirle, con mucho gusto. Muchas gracias. Te lo agradezco. Bueno, fue un placer. Nos vemos. Hasta luego, Mario. Y gracias nuevamente. De nada. Sí, bueno, tenemos que ir a mirar a ver si está la gente ya lista también. Para todos. Exacto. Está la gente ya lista también. Amor, me la pasé muy bien. Eres increíble. Sí, pero apúrate porque Esther me está esperando. ¿Qué pasó, Luis? Ahorita te marco porque estoy ocupado. ¡Patrón! ¡Acaba de explotar la bodega! ¿Cómo que reventaron la bodega? No sé, pero alguien está adentro. Eso debe ser obra de Andrés. Espérenme, ahí ahorita voy para allá. ¿Y ahora qué pasó, amor? ¿Qué te hizo ese maldito viejo? Me reventó una bodega. Vámonos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Placer, señora. Gracias. Que resiento, por favor. Gracias. El resume, por favor. Sí, cómo no. Aquí lo tiene. Gracias. De nada. Por favor, ¿el número está correcto este que está aquí? Sí, 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 claro. Señora, I'm sorry, señora, pero no puedo. No puedo ocuparla. ¿Pero por qué? Yo estoy muy bien capacitada para este puesto. Sí, señora, sí está correcto. Sí está capacitada para este puesto, pero... Estoy viendo aquí que está blacklisted.
está blacklisted y... ¿puedo? Por favor. Mire, deme una oportunidad, de verdad. Se lo ruego. Si no trabajo, voy a perder mi casa. Por favor. Señora, lo siento, pero no puedo. El gobierno no me permite. No puedo, señora, no le puedo ayudar. Es que necesito el trabajo. Le aseguro que no le voy a quedar mal, pero deme una oportunidad. Ay. Está bien. ¿Qué? No puedo. Muy bien. Con permiso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señora. Con permiso. Pase. Ahora sí le dimos un buen golpe a ese maldito Pedro. Espero que no hayas hecho nada malo. Hice lo que tenía que hacer. Mira, ahí viene Pedro. ¡Venga de madre! Te lo dije, te quisiste pasar de listo otra vez, cabrón. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué hiciste, Andrés? Explotó una de mis bodegas y murió gente mía. Quieto, viejo. Mucho cuidado. Suéltela. Suéltela. Eso. Por favor, Pedro, no le hagas daño. Yo me voy a encargar de los negocios. Esta es la última vez, cabrón. Y eso porque nos conviene a los dos. Te perdono la vida, güey. Vámonos, muchacho. ¡Pedro, qué hiciste! ¡Mira lo que hiciste! Patrón, ¿lo remato? No, déjalo vivir. Con esa pierna es inservible. Oiga, viejo, agradezca que el patrón te perdonó la vida, pero la próxima vez, viejo maricón, vengo por ti, viejo marica. ¿Ya ves cómo te dejaron? Sí, ya sé que te debo. Pero mira, es que me urge que me... pues, me prestes un poco más. Sí, si vieras el montón de biles que tengo aquí, hombre. Ya no sé ni qué pagar primero. No, es que me urge, de veras, hazme el paro. Necesito mandar unos pagos de la casa, estoy bien atrasada. No es que no quiera. Ya estoy cansada de andar buscando trabajo. Pero en ninguna parte me da nada. ¿Cómo? Pues porque... pues por lo que pasó, tú sabes. Todos mis lugares me corren. Por favor, échame la mano. Mira, te juro que en cuanto encuentre trabajo, te pago todo. Es más, te voy a pagar intereses. Pero ayúdame. Te llamo en un ratito, me están tocando la puerta. Pero piensa lo que te digo, por favor. Luego te marco. Gracias. Ay, ahora quién chingado será. Señora Cervantes. Sí, dígame. Un juez liberó una orden de embargo. Tiene 24 horas para desalojar esta casa.
No, Luis. Ya te dije cómo tienes que hacer las cosas. Mi papá ha puesto toda su confianza en mí. Ya las cosas no son como eran antes. Así que haz las cosas como yo te digo. Y todo va a marchar bien. Está bien. Nada más espero no tener problemas con el patrón después. Tranquilo. Yo estoy seguro que todo va a marchar bien. Dale, más al rato hablamos. Cierro. ¿Qué pasó, hijo? ¿Problemas? Sí, padrino Enrique. Esta gente que no quiere obedecer mis órdenes. Poco a poco. Ellos están impuestos a recibir órdenes de mi compadre. Sí. Padrino Enrique, acompáñeme. Necesito ir a negociar con un agente de migración. Vamos. Será buen inicio para pasar más mercancía por ese lado. Sí. Órale, vamos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Oh, muy bien. ¿Algo que guste tomar? Limonada, por favor. Permiso. Oiga, se metió un indigente. Carajo. ¿Me puede regalar un poquito de chips? Es que me estoy muriendo de hambre. Ya no aguanto el hambre. Sí, claro que sí. Salga de aquí. Salgas de aquí. Solo quiero un taquito. Y que se largue. Es que me estoy muriendo de hambre. ¿No tiene dinero? Tengo tres días sin comer. Por favor. Por favor, señor. No, déjeme. Sálgase o la saco. ¿Está bien? Ándele. ¿Cree que la saque? Sí, sálgase. Disculpas. Disculpas. Mesera. ¿Puede llevarle este dinero a la señora que salió? Claro. Disculpe. La señorita de allá le manda esto. Que Dios la bendiga. Gracias. ¿Qué te pasa? Desde un tiempo para acá te has comportado muy rara. No pasa nada. Es solo que no me gustan esas ridiculeces. Desde que ese maldito me dejó lisiado, te comportas muy rara conmigo. No es eso. Yo te amo así como eres. Lo que pasa que ya estamos muy viejos para esas cosas. Ese maldito de Pedro me lo va a pagar algún día. Déjate de cosas. Una pobre porriosera. ¿No te acuerdas de mí? Soy la sargento Ana. Sí, sargento. Me dieron el puesto desde que te corrieron. Déjame en paz. Por tu culpa estoy así. Por favor, lárgate. ¿Quién es ella? ¿La conoces? Es una pobre porriosera. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer? Es una maldita porriosera. Ve a reunirte con tu papá. Lárgate. Vete. Yo me encargo. Lárgate. Gracias. Espera. ¿No me recuerdas? Creo que no te he visto nunca. Tú eres la sargento Cervantes, ¿verdad? Sí. Hace mucho tiempo nosotros cruzamos para este lado. Migración nos detuvo. Tú nos detuviste. Pero nos dejaste ir. Mira nuestros rostros. ¿No nos reconoces? Sí, claro. Desde entonces empezó mi desgracia. Y ahora vivo en la calle. No tengo ni para comer.
Tranquila. Tranquila. No va a pasar nada más. Vas a estar conmigo de ahora en adelante, ¿ok? Gracias. Nada, nada va a pasar. No vas a sufrir más. Gracias. Porque vas a estar conmigo. Padrino Enrique, ayúdame. Ayúdame a levantarla, padrino. Vamos. Esto no lo van a necesitar más. Bueno, amor, te dije que no me hables en casa porque mi esposa anda cerca. Dígame, licenciado. Sí, yo me encargo de eso. ¿Y ahora tú? ¿Por qué estás hablando tan sospechoso? No, son cosas del trabajo. ¿No será que es otra mujer? No, no hay más mujer que tú, mi amor. ¿Qué pasó, Luis? Patrón, todo bien. Carlos me mandó a entregarle una mercancía a Javier, pero nunca me pagaron. ¿Cómo que no te ha pagado? Carlos me dijo que no me preocupara por nada, que Javier y él ya estaban amarrados. Mi hijo va a ser bueno para los negocios y va a tener todo en orden. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hijo? ¿Quién es esa mujer? Papá, ella es la sargento Cervantes. Ella fue la que nos dejó pasar a la frontera, a mi padrino y a mí. Y está pasando por muy mal momento. Y yo la quiero ayudar de verdad. Mira, yo la verdad no quiero causar problemas. Es mejor que me vayas. No, te vayas. Si mi hijo te quiere ayudar, tienes el apoyo de todos nosotros. Acabo de hacer la comida. Voy a servirle un plato porque seguramente ha de traer mucha hambre. Gracias, Liz. Te lo agradezco. Gracias. Vamos. Vamos, Luis. Carlos, ¿dónde está Carlos? Anda con el Enrique, señor. Hola. Hola, buenos días, señora, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿tú? Bien, muy bien, gracias. Wow, qué cambiazo, Cervantes. Siéntate. Muchas gracias. Todo esto es gracias al apoyo que ustedes me han dado. Desde que estás en mi organización, tú y Carlos has sabido llevar bien mi negocio. Mira, eso es pan comido para mí. Recuerda que tengo entrenamiento militar y me sé todos y cada uno de los movimientos de la policía. Sí, eso ayuda mucho. Bueno, también quiero decirle que va a llegar un cargamento de México y pues necesito gente para protegerlo. Claro que sí, escoge a los hombres que necesites. Muchas gracias, con permiso. ¿Nos vamos, chicos? Claro que sí, señora. Como quiera. Vamos. Les ofrecí este puesto porque pensé que estaban capacitados. Cuando la sargento Cervantes estaba a cargo, ella llegaba con indocumentados diariamente. Me han pasado reportes de que la zona que ustedes están trabajando, resulta que no pasa nadie y hasta droga están pasando. Por mi área, no pasa ningún pollero. Y de eso estoy segura, de que por mi zona no pasa ninguna droga. Bueno, tengo reportes de que sí. Así que, sargento Ana, te doy unos cuantos días para que resuelva todo esto. De lo contrario, puede perder su puesto. ¿Les quedó claro? Se pueden retirar. Patrón, ya llegó la mercancía que mandó Pedro. Si no fuera porque tengo que estar en este pinche negocio, yo hubiera mandado la chingada a ese cabrón. Lo odio. ¿Sabes cuánto? Lo entiendo, patrón. Pero ya no podemos hacer nada. Claro que podemos. No descansaré hasta verlo bien muerto ese güey. Ese tipo anda muy pesado. Su hijo tomó las riendas del negocio y contrataron a una vieja que dicen que es bien cabrona. Pues me vale madres, hijo. Y esa pinche vieja. Ya les haré pagar todo lo que me han hecho. Ya verás. Patrón, pero dicen que esa vieja es una asesina. ¿Y qué? ¿Le tienes miedo?
No, para nada. Entonces, es más, lárguense. Vámonos. Ramón. Sí, señor. Dile a Marina que venga. Está bien, patrón. Estén al pendiente, muchachos. Ya no ha de tardar en llegar la carga. Mira, allá viene. Esperemos que no traiga cola. Claro que no. Yo conozco esta área como la palma de mi mano. ¿Estás segura? Por supuesto. Sargento, el pitazo fue real. Ahí viene la posible carga. Pues vamos por ellos. Vamos. ¡Los atoraron! ¡Avísale a los muchachos! ¡Hey, muchachos! ¡Véngase rápido! ¡Los atoraron aquí! ¡Enterado! ¡Píquele, píquele, píquele! ¡Píquele, rápido! ¡Búsquele! ¿Qué es lo que trae en la bolsa? A ver qué traes. ¡Hey, no es nada, no es nada! A ver qué traes. Vamos a ver qué es lo que traes aquí, ¿ok? Sargento, es droga. ¡Vienes bien cargadito! Maldito traficante. A ti te andábamos buscando. No sabes en qué problema te has metido. ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Tiren las armas! ¡Tiren las armas! ¡Que la tires! ¡Calmado! 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 ¿Qué pasa? Cervantes, ¿los conoces? Claro que los conozco. Fuimos compañeros. ¿Tú? ¡Maldita por diosera! ¿Sargento Cervantes? Aquí la única maldita eres tú, traicionera. Y ya me debes muchas, perra. Pero por esta vez te la voy a dejar pasar. Cervantes, tú no eres así. No te preocupes, Mario. La bronca no es con ustedes, sino con esta perra. A ustedes los voy a dejar ir libres. Mira, perra, ni se te ocurra volverte a meter en mis negocios, porque te juro que no me voy a tocar el corazón para volarte la tapa de los sesos. ¡Estúpida! Ven acá, perra. ¡No te metas conmigo! ¿Entendiste? Que a la próxima te mato. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárguense ustedes también! ¡Que se larguen! ¡Lárgate! ¡Lárgate, perro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesito urgentemente que me vayas a comprar unas medicinas. Sí, señor. Ah, y no te tardes. Ya no aguanto el dolor de esta pierna. Voy y vengo rápido. Ok. Amor, ya tengo mucho tiempo esperándote. Amor, discúlpame, se me hizo un poco tarde. Pero ya voy para allá. Ya no tardo. Tengo algo muy importante que decirte. Apúrate.
amor, ¿por qué tardaste tanto? Vámonos de aquí. No quiero que nos vean. Chingada madre. Mandé la cobra por mis medicinas. Ahorita no llega. Este pinche dolor de pierna que ya no lo aguanto. Ya no debe de tardar, patrón. ¿Qué pasó, cobra? Patrón, es la cobra. Quiere hablar con usted. ¿Dónde chingados andas, cobra? Te mandé por mis medicinas al pueblo y tú no llegas. ¿Qué está pasando? Patrón, no va a creer lo que estoy mirando. Estoy viendo a Marina. ¿Y eso qué? La estoy viendo con otro tipo besándose. No. Eso no puede ser cierto. Sí, y al parecer es su peor enemigo, Pedro. ¿Sabes qué, Cora? No inventes cosas. Tú sabes bien que Marina sería incapaz de hacerme eso. Venga al pueblo para que usted lo compruebe. Si eso es cierto, te juro que los mato. Mándame la ubicación y ahí espérame. Sí, ahorita se la mando, mientras yo lo sigo. Prepara las camionetas. ¡Vámonos, Ramón! ¿Y tú qué esperas? Acompáñalos. Sí, señor Andrés. Amor, ¿qué es eso tan urgente que tenías que decirme? Ya estoy harto de vernos a escondidas. Hay que irnos a vivir juntos. Amor, eso lo tendríamos que pensar bien. Nos podría traer graves consecuencias. No lo pienses demasiado, yo ya estoy decidido. ¿Qué hiciste de comer ahora? Ahora, pues bien rico. Padrino Enrique, ¿dónde está mi papá? No lo he visto, hijo. Dijo que iba a ir al pueblo porque creo que trae problemas de negocios y que iba a ir a hablar con el contador. ¿Segura, Liz? Sí. Qué raro. Acabo de hablar con el contador, pero este no me dijo nada. Ya, hombre, relájate. No pasa nada. Mira, al rato que regrese hablamos con él y ya. Los contactos que he conseguido en México nos están dejando muy buenos resultados. Así es, padrino Enrique. Necesitamos echarle ganas a este negocio para hacerlo crecer más. Va a crecer más de lo que te imaginas, vas a ver. Ahora que la sargento Ana está colaborando con nosotros, las cosas van a ser más fáciles. Ah, no deberíamos confiarnos mucho en esa migra. En cualquier momento nos puede traicionar. No lo hará, hombre, ya. Ya, tranquilo. Mira, si lo hace, pues la mato y se acaba el problema, ¿no? Bueno, ¿para cuándo está el otro envío? La próxima semana llega. Pero eso sí, hay que estar bien preparados para ese día, ¿eh? Ok. Apto ahijado. Ese es mi ahijado. Bueno, ¿y qué es esto tan urgente que necesita hablar conmigo? Me imagino que tiene que ver con el golpe que trae en la cara. Me encontré con la ex sargento Cervantes y tuvimos un altercado. Ahora ya sé quién está traficando la droga. Uh-huh. Ella es la traficante. A ver, ¿cómo? Sí, yo misma lo comprobé. Por eso estoy aquí, para pedirle su ayuda. Mire, lo dudo mucho que la sargento tenga algo que ver con esto. Yo también lo dudaba. Pero ahora sé quién está detrás de esto. Por eso vengo hasta aquí a pedirle su ayuda, para poder terminar con esa banda de traficantes de drogas. Está bien. Cuente con ella.
Bueno. ¿Antonio? ¿Quién lo busca? Soy Cervantes, ¿cómo estás? Oye, no sabes el trabajo que me costó conseguir tu dirección. ¿Cervantes? ¿La sargento Cervantes? Sí, soy yo. Oye, ¿te gustaría trabajar conmigo otra vez? Sí, ¿cómo no, sargento? ¿De qué se trata? Mira, te mandé una dirección donde te vas a reunir con unos amigos y ellos te dirán de qué se trata el trabajo. Ah, ok, sargento, me daría mucho gusto volver a estrechar su mano. Gracias, por favor no faltes. Ok, sargento, por ahí nos vemos, primeramente Dios. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Mira, Luis. Ese debe ser el sujeto que nos recomendó Cervantes. Vamos. Ahí llegó, padrino. ¿Usted es el señor Antonio? Sí, señor. Pásale. Sígame, por favor. Siéntese. Sí, señor. A ver, díganos, ¿cómo conoció usted a la sargento Cervantes? Trabajamos por mucho tiempo en migración. Pero nos corrieron de la corporación. ¿Tú fuiste migra? Sí, señor. Usted debe ser el agente Antonio, ¿cierto? Así es, mijo. Qué alegría volverlo a ver, agente Antonio. Me alegro por volverlo a ver. Esto es increíble, padrino. Increíble. ¿Qué más ha dejado? Qué sorpresa nos dio la sargento Cervantes. No entiendo nada. Nada. Sigo sin entender. Mira, por nuestra culpa, los corrieron de la corporación, a ti y a la sargento Cervantes. Sí, nos corrieron. Nos dieron de baja de la corporación porque dejamos pasar a un señor y a un niño. Agente Antonio, yo soy ese niño. Y ese señor es mi padrino, el señor que usted y Cervantes dejaron pasar. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? La cosa es que Cervantes lo recomendó a usted para que viniera a trabajar con nosotros. Bueno, ¿y de qué se trata todo esto? Más al rato vas a saber. ¿Tienes hambre? Sí, no he comido en todo el día. ¡Quieto, cabrón! Así los quería agarrar, hijos de la chingada. Andrés, no es lo que parece. ¡Vámonos! Liz, ¿qué te pasa? Lo mataron. ¿A quién mataron? ¡Lo mataron! ¿A quién? ¡Cálmate! ¡A Pedro! ¡Mataron a Pedro! ¡Lo mataron! ¿Cómo que mataron a Pedro? ¡Lo mataron! Me ¿Cómo llamaron? ¿Sabes eso? Porque me llamaron. Me dijeron que estaba con una mujer y lo mataron. ¡Me lo mataron! Por favor, cálmate. ¡Pedro! Mira, escúchame. Cálmate. Tenemos que averiguar primero. Pedro. Por favor, a lo mejor es cierto. ¡Lo mataron! Escúchame, por favor. Ok, necesitas calmarte, ¿entiendes? Cálmate. Tengo que averiguarlo. Cálmate, siéntate. Me dio mucho gusto volverte a ver de nuevo. En verdad fue una gran sorpresa.
Ya tenía mucho tiempo sin verlo, ya no me acordaba de ustedes. Pero bueno, ¿y dónde está la sargento Cervantes? Tranquilo, tranquilo, la vamos a ir a ver. ¿Y hablando de ella? Aquí está. Sí, sargento. Carlitos, tienes que venir inmediatamente a la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué chingados pasó? Ocurrió una desgracia. Mira, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero... pues... creo que mataron a tu padre. Espera, ya voy inmediato, espera. ¿Qué pasó, ahijado? No, padrino. Al parecer, mataron a mi papá. Sí. Ha de haber sido un maldito de Andrés. Me lo voy a cargar a la chingada, ese hijo de su puta madre. No deberíamos de haber dejado solo al patrón. Luis, acompáñame. Acompáñame, padrino. Vamos. Fíjale. Cervantes. Cervantes, ¿cómo es eso que mataron a mi padre? Lo siento. No, ¿cómo fue eso? No. No sé qué pasó, pero le llamaron a Liz para avisarle. Tenemos que ir a ver. Liz, ¿cómo fue eso, Liz? Padre, no te mataron. Tienes que ser fuerte. Muchachos. Muchachos, escúchame. Vamos a ir por ese hijo de la chingada. ¿Entendido? Sí. Alisten todos los las camionetas, los fierros. Vamos por ir por él. ¿Ok? Vamos. Listo, patrón. Vamos, muchachos. Mira. No había querido hacer esto, pero lo vas a necesitar. Tómala. Ahorita te alcanzo. Vayan. ¿Estás conmigo, padrino Enrique? Siempre estoy contigo, hijo. Vamos. Gracias. Antonio, qué bueno que estás aquí. Sí, desde que estábamos en migración, no la veía, sargento. Porque me fui para mi pueblo y allá no hay nada de trabajo y me tuve que regresar para acá. Pero aquí estamos. No te preocupes, aquí lo que sobra es trabajo. Sé que llegué en un mal momento, pero aquí estoy para apoyarlos a todos ustedes. Muchas gracias. De verdad que te lo agradezco y verás que nos va a ser de mucha ayuda tu presencia aquí. Tengo que ir a acompañar a Carlos. ¿Me acompañas? Vamos. Comandante. Comandante, nos surge poner detrás de las rejas a esos narcotraficantes. Sí, pero no nos compete. Eso le pertenece a la DEA. Y a estas horas, Interpol ya también está involucrado. Ya que el día de hoy mataron a un narcotraficante y no van a parar hasta saber quién está detrás de todo esto. Por cierto, Asuntos Internos acaba de abrir también su investigación. ¿Asuntos Internos? Uh-huh. ¿Y qué piensa usted hacer? Nada, absolutamente nada. Nosotros somos Border Patrol. Así que... que se encarguen ellos. Está bien. Gracias, comandante. Buenas noches, sargento Ana. ¿Averiguaste lo que te pedí? Claro, se lo acabo de enviar a su móvil. Las posibles direcciones donde se encuentre Cervantes. ¿Pero cómo? Si es en la dirección del traficante Don Pedro. De seguro tienen algo que ver. Tal vez es su protegida. No descansaré hasta que pague la humillación que me hizo. Pero, sargento, eso está fuera de nuestra jurisdicción. No te preocupes. De eso yo me encargo.
Mosco, Esther, vayan y vigilen la entrada y me avisan cualquier cosa. ¿Ya está cobrado? Sí, señora. Esto se va a poner como color de hormiga. Pues sí, a mí también ya me da ganas de irme. Pues ya estamos en este negocio, no nos queda otra que entrarle. Permítame, señora. ¿Ya viste lo que ocasionaste? Lo llevaste al matadero. No pasa nada. Es más, ya nos vamos. Ten, por si las dudas. Tú ten cuidado con esa maleta. Está bien, patrón. Cobra. Hay que irnos. Ya no deben de tardar esos cabrones. Vámonos, jefe. ¡Jefe! ¡Yo lo cubro! ¡No, ni madre! Ya me cansé de estar escondiendo. ¡Fuerte, hijueputas! Ahora sí. Haz lo que quieras con él. Es todo tuyo. La cagaste, Andrés. La cagaste. ¡Jálale, cabrón! Esto va por mi padre Pedro. Hacerles algo de comer. No, Liz, no lo hagas. Ve tranquila y descansa. Nosotros vamos a pedir algo de comer. La verdad es que sí, estoy muy cansada. Voy a ir a mi recámara. Dale, ve y descansa. Cuando llegue la comida, yo te aviso para que vengas a cooperarme. Gracias, con permiso. Descansa. Gracias. ¿Para qué? Oye, mijo, mira, ahora que tu papá ya está descansando, yo creo que nosotros debemos de seguir trabajando. No lo creo, Cervantes. La semana pasada apenas ocultamos a mi compadre. No, padrino Enrique. Mi padre falleció y pues la sargento Cervantes tiene mucha razón. Hay mucho trabajo por hacer. Me hablaron de México que ya viene la carga en camino. ¿Para cuándo llega? Mañana mismo. ¿Cómo? ¿Que no habíamos quedado que para la próxima semana? Pues sí, pero tuvieron algunos problemas y decidieron adelantarla. No hay problema. De fin y al cabo no tenemos nada de mercancía. Tenemos que preparar todo para esta nueva que viene. Ya saben que estos migras están dando lata. Mira, la verdad, yo creo que la sargento Ana no se va a volver a meter con nosotros. Recuerda que la última vez que la vimos le dimos un susto. Que no le van a quedar ganas de nada. Nomás que no hay que hacer confianza con esos de la migra, ya ves que son bien perros. No, pues en eso sí tienes razón. Pero, pues siempre hay que tomar todas las precauciones necesarias, ¿no? Bueno, hay que alistar todo para mañana. Parcero, y tú, Coyote, necesito que a primera hora mañana vayan a levantar esa mercancía. Parcerita, te sabe que nunca le hemos fallado. La mercancía mañana a primera hora la tienes aquí. No. No la quiero aquí en la casa. Necesito que me la lleven al rancho El Dorado. Allá quiero toda la mercancía. Aquí no quiero nada. Cuenta con eso. Vámonos. Dele pues. Listo. Hasta mañana. Hasta mañana. Tú te quedas aquí conmigo. Ya está, patrona. Y tú ordena la comida. Voy a descansar un rato. Vamos. Sargento, en esa troca blanca llevan la carga. Sargento, creo que ese no es nuestro trabajo. ¿Ustedes con quién está? ¿Conmigo o contra mí?
Está bien, nos la jugamos. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Viene la mercancía completa? Completita. Gracias. Usted sabe que la mercancía que nosotros traemos es la mejor de Colombia. Por eso estás aquí, colombiano. Sí, claro, y lo vamos a disfrutar. Vamos a hacer la rumba. De eso hablamos más tarde. Gracias, parcerita. Por ahora, descarguen todo, asegúrense de meterlo a la bodega. Ok. Hijo, quiero hablar contigo. Mira, he estado pensando que ahora, después de la muerte de tu papá, pues alguien se tiene que hacer cargo de los negocios. Y la verdad, yo creo que ese alguien debes de ser tú. Cervantes, él todavía es un niño. Creo yo que aquí la decisión la debes de tomar tú. Espera, yo ya no soy un niño, padrino. Yo me puedo encargar de los negocios yo solo. ¿Qué es confiar en esta vuelta? ¿Qué es? ¡Nos callaron! ¡Sargento Cervantes! ¡Estás detenida! ¡Entrégate! ¡Estás loca! Te dije, maldita, que no te volvieras a meter conmigo. Pero no entendiste, ¿verdad? Perdóname. Podremos seguir trabajando juntas.